Ya llevamos 2 o 3 años sin que la afluencia, como se suele decir, es el tópico de decir masiva. El año pasado un momento en que no se podía ni entrar ni podía salir, no se podía ni moverse uno por la cantidad de gente. No es una exposición típica o tópica, es decir, la veo las setas y bueno, no. Ves las setas, la gente viene con los críos se van al taller, hacen manualidades, la gente pregunta, ven el microscopio, los más pequeños juegan con el ordenador. La idea de hace ya muchos años era crear ambientes por hábitat. Ahora cogemos pino, cogemos hayedo, cogemos encina, cogemos prado y colocar la seta ahí. Es más vistoso. Lo importante es ver el hábitat. Y tenemos casi 300 especies, una barbaridad. Nosotros, aparte de eso, que la gente pues, está abierta para cualquiera que quiera apuntarse a ser socio, hacemos un trabajo un poquito más científico, más botánico. Recogida, clasificación, secado. Este año ha sido muy lluvioso, acompañó la temperatura. Ya se ha ido mucho boletal. Estar todo esto desde el sábado a las 9 de la mañana y hemos terminado a las 11 menos cuarto. Está todo montado, es decir, hemos terminado ayer y terminamos igual a la 1 madrugada. Pero te lleva más de 12 horas, más de 14 horas. Más de 14 horas, ¿eh? Lo que sí es cierto es que cada año viene más gente.